Hola, ¿qué tal? Yo soy Karin Ontiveros, Miss México, y voy a participar en Miss Universo el próximo 12 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. Y a la vuelta de la esquina está Miss Universo 2011, donde participará la compatriota de la actual Miss Universo, Jimena Navarrete. Pero para llegar ahí, Karina ha tenido que tomar clases y prepararse en todos los ámbitos. Pero yo creo que lo más padre es cuando ya vas a la práctica, cuando vienes a una entrevista, por ejemplo, a Telemundo, que son cosas que no te dan una clase. Entonces eso es mi preparación ahora. Aunque Karin proviene de un pueblo que, como ella misma describe, es muy fiestero, ella misma nos cuenta que... No soy muy fiestera, no. Es que me gusta dormir bien, soy mala para las desveladas, pero sí me gusta salir y divertirme. La emoción ya embarga a esta joven a tan solo días de la competencia, y aunque no conocía a Brasil, ha hecho su tarea. Es de los 5 países más grandes del mundo, es de los 5 más poblados del mundo. Entonces, imagínate cuánto hay que ver allá. Karin abrió su corazón y su equipaje con Levántate y nos reveló que además de zapatos y vestidos, llevará... Dulces de leche. Tengo que llevarles a todos dulces de leche porque si hay algo que me encanta de la cocina mexicana son desde postres, son los dulces de leche y quiero llevarles a todas para que los prueben. Pero con tan estricta dieta, ¿lo probarán? Ay, yo creo que sí, ¿no? Es que yo creo que es un mito eso de que las misses no comen y todo. Claro que sí. Y aunque dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, Karin se siente muy confiada que traerá la segunda corona continua a su país. La verdad, el triunfo de Jimena me ha ayudado a mí a ver las cosas que existen y que pueden suceder. Entonces yo sí estoy emocionada y siento que puedo lograrlo.